Lo que pasa es que, fíjate que hace unos días atrás me llamaron, me hicieron una entrevista también en una revista y ahí saqué la cuenta de que el próximo año cumplo 30 años trabajando. ¿No te habías dado cuenta? No, no me había dado cuenta. Así pasaron los 30 años. Igual he tenido momentos con mucho más trabajo televisivo, otros momentos un poquito más tranquilo, porque he estado haciendo clases, porque mi vida un poco ha sido el teatro, la televisión y la docencia. Eso he estado durante estos últimos 20 años haciendo. ¿Sientes que está, a propósito, lo decía en la revista, para dar los créditos también, lo leí, ¿te sientes como que estás de cierta forma en tu mejor momento también? A ver, yo creo que como el mejor momento uno lo va teniendo, siento yo, cuando uno va avanzando en la vida. Y sí, yo creo que estoy en un momento súper bueno. Estoy en un momento en términos de trabajo, en términos de poder concentrarme en lo que yo quiero. En términos familiares también, con mis hijos, con mi señora. Ha sido un minuto bien, bien importante y bien tranquilo también. Y creo que ha sido parte del aprendizaje y de las cosas que uno también ha ido asumiendo durante la vida. ¿Encontraste como un balance de cierta forma? Sí, he encontrado ese balance. A pesar de que uno no está totalmente asumido en la vida, en el sentido de que todo es maravilloso, no. No, obvio. Sus depresiones, no, pero sus cosas, ¿no? Que pasan siempre. Pero sí, a ver, me siento ese... Porque claro, en esa revista salía como que me siento mejor que los 30. De todas maneras, me siento mucho mejor que los 30. O sea, me siento más realizado, me siento más seguro. Yo creo que también está ahí un poco la parte de la seguridad, ¿no? Un poco de madurez también. De madurez, de enfrente. ¿Cómo enfrento las cosas? Que ya no es todo tan terrible. Y también una cosa importante, Mauro, es que yo hago lo que yo quiero hacer también. O sea, antes uno, cuando es más joven, siente como una presión de, pucha, el qué dirán. Sobre todo en mi grupo de trabajo, era como que uno tenía que estar dentro de un grupo, porque así uno creía que iba... ¿Un grupo de amigos, decís tú? Un grupo de amigos, un grupo de personas que piensan relativamente igual o que van hacia un mismo lugar. Y muchas veces esas cosas a veces no hacen sentido y bueno, y tú empiezas a mirar y a ver qué es lo que a ti te hace sentido. Yo creo que ahora yo puedo decir que estoy haciendo lo que a mí me hace sentido.